trabajo que deberá llevarnos a una más eficiente y utilización de los residuos sólidos. Así que nos parece importante que este proyecto se oriente a los municipios críticos, donde ciertamente la gestión medioambiental y en este caso la gestión de los residuos es un aspecto muy muy importante que nos da valor añadido al destino, que mejora la imagen, no solamente el compromiso ético que tenemos con el medio ambiente, sino también la imagen turística que proyectamos para unos clientes que son sensibles y que esperan que nuestros destinos realmente ejerzan ese compromiso activo con el medio ambiente. Por eso estamos encantados de participar en este proyecto europeo que nos permite compartir con otros ayuntamientos, con otros municipios turísticos, nos permite compartir experiencias, mejorar, profundizar en el conocimiento y en la práctica, en las buenas prácticas. Como os decía, el Puerto de la Cruz tiene una característica muy peculiar. Es un municipio pequeño, tiene aproximadamente 8,7 kilómetros cuadrados de superficie, y en él se asienta una población residente de, a día de hoy, más de 30.000 habitantes. A eso hay que sumarle las 21.000 camas alojativas con las que contamos, más también un grupo importante de turismo interior que habitualmente visita y tiene además gestiones administrativas que hacer en nuestro municipio. Por tanto, nuestra población de hecho se duplica prácticamente a lo largo de todo el año. Eso nos supone una concentración importantísima de generación de residuos. Y por supuesto que dentro de ese panorama el sector hotelero tiene un papel destacado porque, en vano, es el responsable de la producción de más del 50% de esos residuos. En unos datos muy breves, para que se hagan simplemente un reflejo, son 20.000 las toneladas que se recogen al año de fracción resto, 2.000 en general las de otros residuos y, pues, como les decía, más de la mitad corresponden a lo que es estrictamente el sector hotelero. Por tanto, no solamente las administraciones públicas, también aquí tiene mucho que decir el papel que juegue el sector privado, particularmente el sector. De los municipios que hoy estamos aquí representados en esta iniciativa de destino turístico europeo y con esta sensibilidad en materia de residuos, para nosotros es de agradecer esa inclusión dentro de ese proyecto para nosotros importante y sobre todo comunitario, en el que vamos a compartir muchísimas experiencias, pero sobre todo vamos a aprender, que es lo que estamos dispuestos también todos los municipios y fundamentalmente Arona, para estar dentro de los grandes destinos europeos y todo este tipo de acciones encaminadas a la mejora, a la sostenibilidad, al respeto al medio ambiente y a trabajar en la senda de buscar los mejores certificados de calidad. Tenemos más de 50 años de historia turística y sobre todo tenemos algo muy importante, que queremos ser un destino sostenible y de excelencia. Y para lograrlo tenemos que avanzar de manera conjunta y sobre todo compartiendo todas y cada una de estas iniciativas y de proyectos que a nosotros tienen gran envergadura. ¿Cómo podemos ser más eficientes en la gestión de los residuos que se generan en ciudades turísticas? El ser humano en este siglo XX se ha caracterizado por ser la mayor especie devoradora de nuestros recursos naturales. Y en este siglo XXI tenemos que encauzar los destrozos que hemos originado en siglos pasados. El ser humano tiene la responsabilidad de volver a conciliarse con su medio ambiente. El ser humano tiene la responsabilidad de volver a dialogar de forma armoniosa con el resto de especies que conviven en este planeta. En nuestro día a día no solo consumimos territorio, sino que dejamos otro tipo de huella en forma de vertidos incontrolados de residuos. Noticias que hace 50 años parecían más objeto de películas de ficción, como una isla de plástico en medio del Pacífico, del tamaño de cualquier tipo de continente, ahora son una realidad. Hace 30 años el problema de las ciudades era cómo eliminar los residuos. Hoy en día el problema no es ese. El problema es cómo darle una segunda oportunidad. Frente al concepto de economía lineal, donde un producto, una vez que se consume, se tiraba,
tenemos que ir introduciéndonos cada vez más, y en eso la Comisión Europea lo ha tomado como bandera, ir introduciendo nuestras economías en un concepto de economía circular, donde un residuo nunca llega a ser basura, sino que se convierte en un recurso, se convierte en oportunidades y es, al fin definitiva, una materia prima. Oportunidades desde el punto de vista económico para generar empleo. Oportunidades desde el punto de vista sostenible para marcar una impronta verde, una impronta de desarrollo sostenible que es perfectamente conciliable con el desarrollo tradicional de las culturas europeas. El objetivo final de esta jornada no es otro que el generar un conjunto de buenas prácticas que pueda ser extendido al resto de países europeos y que incluso pueda ser extendido al resto de países. Por lo tanto, es importante el trabajo que se va a desarrollar a partir de ahora. Es un trabajo intenso, es un trabajo que va a exigir un esfuerzo de coordinación que no es desdeñable, que es un esfuerzo de coordinación tedioso en alguna faceta, pero que al final va a tener su resultado, y va a tener un resultado óptimo y necesario. Desearle los mayores éxitos y logros para esta jornada y reiterar la bienvenida en nombre de Isla Tenerife a esta isla que a partir de ahora también es su isla. Muchas gracias. En este momento hay un compromiso por parte de todos, pero también hay un compromiso por parte de los patronales para que también se haga un esfuerzo porque el propio turista demanda que esta excelencia exista, que ese trabajo se dé. Suele ser habitual las reclamaciones de determinadas personas hoteleras en las que no existen los envases para separar la basura. Las administraciones tenemos la obligación de buscar salidas y de cumplir con el objetivo que nos marca la Unión Europea para el 2020. Tarea algo difícil, pero proyectos como estos nos tiene que ayudar el que podamos compartir las buenas prácticas. Tenemos que avanzar en la gestión, tenemos que avanzar en normativa y todos y cada uno de los esfuerzos serán pocos. Estamos aquí para trabajar, para coordinar este proyecto, pero al mismo tiempo nuestro mayor interés desde Canarias es aprender, compartir, pero también aprender para buscar la mayor de las eficiencias en la gestión de los residuos.